Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog. Amigos, empezando el vlog, hoy día es domingo. Les contaré que hoy día mi amor sí está libre como nunca. Él no tiene libre en los domingos, pero ayer, esos días les tocaba trabajar pues temprano, hoy, ayer y hoy día. Pero como ayer una de sus amigas del trabajo, las que trabajan también ahí, recibió la segunda dosis de la vacuna y pues se sintió enferma, no podía venir a trabajar. Y David se ofreció a tomar esas horas, pero pues hoy día tiene libre, o sea, él debía trabajar hoy día, pero ya trabajó ayer esas horas, por así decirlo, que son 8 horas, ustedes saben, aquí se trabaja en Canadá 8 horas y sin nada. Así que por aquí él está haciendo, dice, voy a hacer panqueques para toda la familia, está preparando panqueques. Y amigos, a mí me salió 2 granazos aquí, y por estar comiendo mayonesa y esas cosas, ya me reventé. Este aquí estaba horrible, no lo querían ver. Este aquí está más o menos, más o menos, más o menos. Pero sin nada, amigos. Así que bienvenidos a un nuevo día de nuevo. Mi amor, ¿eh? Ah, no, no, yo estoy la de panque. Sí. Ahí arriba, yo lo puse ahí. Amigos, miren, por aquí ya hizo mi amor sus panqueques. Él es como yo, prepara así de avena. A nosotros nos encanta preparar panqueques de avena. Ahí dice que le agregó un plátano y yo me estoy calentando una salita. Miren estas alitas, mi amor si las preparó, y mi amor si prepara alitas demasiado ricas. Así que me voy a comer todo esto, amigos, en el desayuno. Voy a llegar a verano hecha una bomba sexy, así gordita, así carnitas van a ver, nada como el año pasado. Mucho hueso había, ¿no, mi amor? Mucho hueso había el año pasado. Este año voy a llegar así, así voy a tener carne para agarrar, mi amor, sí. No, de verdad, con la comida que hace tan rica mi mamá, ¿eh? Yo sé que como y como y como, amigos. Miren, amigos, voy a comerlo con esta ensalada que sobró el otro día. Provechito. Y por ahí está mi amor, sí, hablando que por más que descanse, nunca descansa en realidad, amigos. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando por el celular en sus días libres, de verdad, o en la computadora. Bueno, voy a cargar la batería. Ay, mamacita, good morning, mamacita. Y duerme con su abuela. Amigos, estamos listos y preparados, ya que mi amor sí tiene libre hoy día. De Perú y de Perú, ¿eh? Mi mamá también, mami, a ver. Mi mamita bien canadiense ahí, miren, con sus botas y todo. Ok, ya nos vamos, ok, amiguitos. Más ratito les sigo grabando. Estamos alistándonos. ¿Vas a meter tu carro de vuelta? Ok, amigos. Nos vamos a ir. Voy a sacar el carro porque mi amor sí tiene que poner un carro. ¿Qué, mi amorcita? Mami. Ahí estamos todos. Mami.
Hola. Tus guantes le has sacado. De ahí te los pones, ¿ah? ¿Eh? Ok, tengo que sacar. Los guantes, Chipi, agarra, mamita, mamacito. Ah, su macho está con hielo, Leia. Mami, mírame. No, ya estaba. Mami. Mami. Que no puedo mirarte, Leia. Mami, mami. Mami, no, yo le hago, Leia. Mami, daddy, mami. Se queda daddy. Daddy se queda. Chao, daddy. Bye. Bye, bye. No se va a quedar, papá. Ahorita va a venir, papito. Ahorita viene su daddy. Ahorita viene ya. Y sin su daddy, no quiere irse. Su daddy. Ya viene, mira, ahí está. Mi baby. No, mi baby. No, dice. Yeah, baby. No, mi baby. Ya, hijita, deja de renegar, mi amor. No. Ya, no te preocupes, va a venir papá. Ahorita viene mi amor, mi amigo. Ay, me gusta esta vinchita, está bien bonita. Me vas a ver flaca. No. No, dice Lea, Lea, ¿cómo te? Ok, vamos a llevar a mi mamá a un lago. Que yo recuerdo que cuando ibas al lago y estaba congelado, había todavía gansos canadienses y todo bien bonito. Todos están bien abrigados. Todos estamos bien abrigados por si acaso. Hoy día está mojado. No, porque no está haciendo mucho frío en realidad hoy día. Está menos 5 y sensación térmica de menos 11. Baño aquí en medio de la nieve. No, no está tan frío, Mariana, mi amor. Ya está jugando. ¿Cómo se alegra? Dice que le habían dicho que no ibas a venir, mi amor. Señora. Me puesto a llorar. Ya, hija, ya estoy aquí. Es que, hija, Sean wanted to talk to me. Bueno, mi tío, así luce nuestro vecindario cubierto de nieve, pero aunque no lo crean, amigos, no está tan frío. Es con una de aquí, ¿no? Una nativa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con esta de aquí? La gente aquí piensa que yo soy nativa de aquí. No piensan que soy peruana, no me dicen... Latina. No piensan que soy latina para nada, por los rasgos que tengo, por los pómulos, como mi mamá también tiene los pómulos bien marcados, que es de la selva. A mí la gente piensa que soy de aquí, mami. Los primeros habitantes. No, porque ahorita la mayoría de canadienses son rubios. Pero los verdaderos... No, están llegando. Miren, amigos, están limpiando la nieve. Ajá. Porque los nativos americanos eran así como yo, piel trigueña, cabello oscuro, ¿no, mi amor? Y los pómulos bien marcados. ¿Qué, mi amor? En la iglesia me preguntaban, ¿de dónde eres? No, ¿tú eres nativa? Are you native? Yes. Y David le decía, sí, pero de su país, le decía David, es nativa de su país. Ella es peruana, le decía, muy hermosa, me decía así. ¿Me ves? Algunos me dicen que no, que debo maquillarme para ser hermosa. Yo soy hermosa aquí así natural, amigos. Me dicen hermosa. Aquí me sube mi autoestima bastante, los canadienses. ¿Y yo cada día? Mi amor, sí, cada día. Por más que estoy con la gaña, con mi boca, que cuando me levanto en las mañanas con ese aliento de dragón, me dicen que soy hermosa. Nadie se levanta con aliento de rosas. Ok, los dejo viendo el paisaje.
lago. ¿Qué es esto? Todo lo blanco que ven aquí es un lago. Todo, todo, todo. Pero nosotros recordábamos que había un espacio para cuadrarse, ¿no, mi amor? Por allá. Y no hay. Como está tan cubierto de nieve, no sabemos. Tampoco nos queremos meter. No queremos meter el carro y sin querer nos metemos al lago. Porque todo esto blanco, amigos, es un lago. Todo lo blanco es un lago. Todo lo que ven hasta el fondo. Miren. Por allá también. Hay espacios que todavía no se han congelado, mira, se puede ver. O han hecho ice fishing aquí también, puede ser. Porque hay huecos. Bastantes huequitos. Miren. Yo me acuerdo que me venía por aquí, paraba cuadrada mi carro y me ponía a ver los patitos. Los gansos canadienses, porque algunos no se van, se quedan. Sí. Amigos, hemos llegado al otro lado del lago. Miren, por ahí al fondo están haciendo pesca. Y por ahí están pasando las motos de nieve. Por el fondo, ¿no? Se ven unas casitas. Así se cubren y empiezan a pescar en el lago congelado. Amigos, hemos llegado a la casa de los abuelitos de mi amor, sí, porque le vamos a llevar su ponchito y sus guantes. Así que nada, por el fondo está la casita. Está justo para un carro, ¿no? Esa es de la entrada. Hemos puesto el carro en 4x4, como ven por ahí, no sé si podrán ver. 4x4 para que entre como si nada. La bebé se durmió, por eso mi mamita. Ella bien abrigada, la bebé está seca, hace rato, jato, dormida. Gabrielito está jugando en su Nintendo. Y nada, vamos a darle las cositas nada más. Porque por lo mismo del COVID todavía no podemos entrar. No queremos exponer a la abuelita. Así que nada. Ahí está él. Felizmente tengo 4x4. Sí, ahí está el granero. Todos los animalitos deben estar adentro. Y ya está, aquí está la casita. Ah, depende, Mario usa esto para limpiar. Mi amor se está ayudando a que entre. Por aquí está Lea, ya mi amor. Y por allá está la tía de David con Gabrielito. Vamos a ayudar, se ha estancado ahí. ¿Qué pasó, Lea? Vete, ven con la abuelita, ven. Lea le tiene miedo. Mami, agárrale, Lea le tiene miedo al carrito de ella, no sé por qué. No te vayas por allá, ven. No, mami. No, mami. ¿Tienes frío ya, mami? No. Ya ven, mami, sácate los guantes y agarra la nieve. Los amigos quieren que agarre la nieve. Y ahí va, agarra la nieve mi mamá. Haz una bola de nieve, Chippy. ¿Qué tal? Mi raspadilla voy a hacer acá. Ahorita está la tía de mi amor, sí. Ella sí sabe que hacemos vlogs, amigos, por eso que estoy grabando normal. Ya, Lea, quédate con la abuela entonces, mi amor. No le gusta que nadie vaya ahí, le tiene miedo a ese carrito. Pero a Gabriel le encanta manejar ese carro. Ya pues, mi amorcita. Ya, no vamos a manejar. Ya. No vamos a manejar, mi amor. ¿Tienes frío ya? Un poco. Está tu nariz roja. A ver. Amigo, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya estuvimos pasando tiempo en familia. Hemos estado afuera. ¿Cuánto tiempo? Se me siente para que empiece a anochecer. Sí, ya está empezando a anochecer. Mis pies se están congelando porque los zapatos que tengo no son de invierno, son zapatos para caminar en la montaña. Y sí, nada, mamita, sí, mi mamá estaba, yo te vi ahí, mi mamá estaba que se cubría con todo lo que podía, tenía frío. Ajá. Creo. Ella también se despertó, bajamos, estuvimos con la abuelita, todos. Bien bonito, la pasamos bonito. Miren, el sol ya se está empezando a ocultar, son casi las 6 de la tarde, 10 para las 6. Y ya tenemos más luz en el día, ¿no, mi amor? Uh-huh. Por fin, más luz en el día, miren, recién. Mira, apenas, mira que aquí está mi llanta, aquí está mi otra llanta. Oh, sí, está exactito para que pase el carro. Amigos,
Toma, mi amor. Ya llegamos a casita ya. Mi amor se iba a bajar a la bebé. Y voy a abrir la puerta de la casa. Ese. Ok, vamos a calentar comida porque tenemos hambre. Y tenemos bastante comida en la refrigeradora. Así que ustedes saben que en mi casa, amigos, no se desperdicia la comida. Que todo se come, todo se come. Ay. Puedo abrir con una sola mano. ¿Qué tal, amigos? Acabando de llegar de la calle. Hemos ido a visitar un ratito a las abuelitas. Tenemos doble pantalón todos, les contaré, así que nos vamos a... Voy abajo yo, la carga. La ropa pesa, amigos. ¿Qué pasó, mamucita? ¿Qué pasó, hijita? La ropa pesa, pesa. Okay. ¿Qué tienes? Ajá. Ya, mi amor. A Nivea, amigos, cuando muda así pelo, no la sacamos en el carro porque después, de verdad, es difícil limpiar en este frío el carro. Así que ustedes saben, pero en verano ella también va a la casa de su abuelita a disfrutar. Ya la conocen ahí corriendo, le encanta. Pero cuando muda así. Y en invierno no mucho porque... Porque de verdad, el carro se queda todo lleno de pelos. Pero así, bastante todo y flota. Y ustedes saben que el carro es un espacio más pequeño, ¿verdad? Entonces es un poquito más tedioso limpiar ahí. Ok. Les digo, por si acaso se preguntan por qué no llevé a Nivi, porque ustedes saben que nosotros siempre, pues, casi siempre, el 90% la llevamos a visitar a su abuelita también. A su bisabuela, no es su abuela, es su bisabuela, porque su abuela es la mamá de mi amor, sí. Y pues esa es la abuelita de mi amor, sí, ok. Ok, mire, tengo dos pantalones, de verdad, no se preocupen, no van a ver mi calzón. Miren, ese es otro pantalón, ese es pantalón, por si acaso, miren, pantalón. Ok. Amigos, ya nos quitamos todas las capas de ropa que traíamos y voy a comer flan que mi mamita preparó. Miren, y por aquí con mi amor sí estamos calentando la comida que tenemos. Estoy de sobras. Ajá, sobras, 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 sopita. Tenemos aquí, estoy aquí que mi mamá le hizo el otro día por tortilla. Tenemos este pollo al horno y sí, más ratito nos vemos. Miren, amigos, voy a bailar, ¿eh? Y la Nivi bien metida. Amigos, miren, Lea estaba poniendo la mesa. Falta, hijita, falta uno. Ah, no, 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 sí, ya está, mi amor, no. Está bien. Miren cómo ayuda a mi hijita, ella ha puesto la mesa, aunque está un poquito por ahí, chuequito, pero Lea es la que ha puesto la mesa. Ajá, ella ha puesto la mesa, mi vida. ¿Y ha puesto? ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Para mí ha puesto, hijita? Ah, no, piensa que falta. Lea, ya está, hijita, ya está, todo está bien. Ok, 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 ok. Pon, pon, hijita, pon. Ven. Mamá, mamá. Mamá. ¿Qué, mi amor? Mamá, Dios. Ya, ajá, eso está. Mamá, ya, mamá, ajá, muy bien. ¿Cómo le gusta ayudar a mi amorcita? Hey. Ahí está el escabeche, huélelo por ver si está. Ah, sí, ya lo hizo calentar el David. A ver, ahorita esto. Ahora mejor lo hago. ¿Cuánto tiempo lo has metido, amor? Huele bien. Estamos calentando escabeche el otro día, ¿no, mami? Mi mamá dice que está bien. Ha estado en la refrigeradora, está bien, dice mi mamá. Amigos, por aquí está lo que estamos comiendo. Ensalada César que preparamos hoy día. Arrocito que preparamos hoy día también. Pollo al horno que preparamos el otro día. Y tortilla de espinaca que mi mamá preparó el otro día. Así que, nada. Ok, mamacita. Ajá, ajá. Ajá.
Ajá, le está comiendo, ajá. Muy bien, hijita, muy bien, ajá. Ya. ¿Miami? Ay, qué mi amor. No, te vas a bloquear allá. Ajá. Amigos, ya terminamos de cenar y por aquí he traído mi cuadernito donde hago la lista. Bueno, no siempre hago lista de comida, pero donde a veces hago la lista de comida de la semana. Así que vamos a hacer la lista con mi mamá. Mi mamá está antojada y se quiere un menestrón, una sopa menestrón. Mañana, para mañana, es una sopa peruana muy rica y muy nutritiva. Ok, amiguitos, vamos a hacer la lista. Uy, mira mi grano. Miren mis pelos, amigos, qué barbaridad. Los tuve que cambiar de posición porque se veía súper oscuro. Pero bueno, así es mi cabello está corto, ustedes saben. Hacerme un moño, una cola. Bueno, si quiere ya, no se me baja mucho pelo atrás, pero porque antes todo, la mitad, todo. Ok, Chipi, mientras vamos haciendo la lista, cuéntanos a los amigos, ¿qué tal te pareció la abuelita de David? Una abuelita bien tierna, amorosa, cariñosa, me abrazó cuando me vio nomás. Ajá, así, no podía ni caminar, chito, su bastoncito, pero me dio un abrazo bien fuerte. Para que fuéramos familia, como digo yo. Ah. Desde que le conocí a su suegra y a mi hija, pues, no sé, una gente bien buena. ¿Sientes que con... Siento buena vibra con ellos cuando estoy. Cuando me abrazó su tía también, de David. Sí, porque la abuelita de David vivía con la tía. Me abrazó y sentí algo bien tierno. No, es cuando eres una persona sientes recelo, pero no con ella. Dice mi mamá que se sintió bien, porque hay a veces tú que conoces personas y las tratas y no se siente eso, ¿me entiendes? Y la abuelita decía, estoy muy feliz de que hayas venido, le agarraba la mano así, le sonreía. Linda. Y yo vi que tus ojos se brillaban, ¿querías llorar o me pareció? No sé, le vi tan tierna a la abuelita. Sí, porque mi mamá solo le brillaban. Y le decía, estoy muy feliz que hayas venido, por fin que hayas venido. Estoy muy, muy, muy feliz, ¿no? Cuando dice la abuelita. Sí, bien linda la abuelita, bien linda. Me hace recordar a mi abuelita. Tal vez por eso. ¿La abuela Ermeca? Mi abuelita Ermeca. No podía ni caminar la abuelita, así salió, ¿no? En toda la nieve. Decía, cuidado que se caiga. Sí. Y salió, dice, quiero ni saludar. Ni siquiera, y sin guantes. Sin nada. Así, justo le llevamos los, es que salió así rapidito. Justo le llevamos los guantecitos que mi mamá le trajo de Huaraz, de Baby Alpaca, y también a la tía de David un poncho. Sí. ¿Y la tía de David qué tal te cayó? También chévere, señora. Sí, me cayó bien. Sí. Quiero aprender a hablar en español. Vamos a practicar nuestro español. Sí, dice, sí, en el verano. ¿Me va a enseñar? Bueno, me va a enseñar, no, yo le voy a enseñar. ¿Y tú ya te puedes enseñar inglés? Ya ¿sí? También, pues, algunas palabras puedo aprender bien. Obvio. Aparte de yes. Hello, muchas palabritas más que estoy aprendiendo poco a poco. Obvio, mi mamá ya, no mami, tú ya estás ya en un nivel este intermedio. Lesio, amiguitos. Lesio, ah, muy bien. Lesio, lesio. Lesio, lesio, amiguitos. Lesio, lesio. Ya no salud, lesio. Mi mamá ya no dice salud, yo lo escucho lesio. Que dice lesio. Me pica aquí, mamá, me ha picado, creo. Está rojo, Tanto que te estás rascando. Está rojo, ya. Menestrón. Amigos, después le decimos todo lo que vamos a cocinar. Porque haciendo toda la lista, a veces los amigos quieren que, mami, te enfoco a ti mejor, está más presentable, mira mi cabello. Que a veces los amigos quieren quieren saber todo lo que vamos a tomar en la semana para que ellos me lo puedan cocinar. Ah, ya, claro. Pero amigos, quería grabar para que mi mamá les diga pues su impresión de haber conocido a la abuelita de David y que es la bisabuela de mis hijos y la tía, la que es la tía abuela de mis hijos también. Sí. Así que nada. Ok, amigos, enfocando a mi mamá, porque de verdad mis pelos están por todos lados. Les voy a decir el menú de la semana. Día lunes. ¿Qué? Sopa menestrón. Déjame leer. Ok. mi mamá es la chica de las noticias. Lunes, sopa menestrón. Martes, papa rellena. Ajá, oh, riquísimo, por favor. El miércoles. Chaufa, lo que le gusta. Oh, ay, Gabriel, ay, mi mamá. Que ayer le preparé chaufa, justamente. Ajá, es capaz de preparar toda la semana chaufa para el Gabriel. Uh-huh. Su nieto, cómo le vamos a ingresar, qué barbaridad. Hermoso. El pollo broster del día... Jueves. Jueves. Otra comida preferida de mi Gabriel. Ay, sí, Gabriel. Mechada de chancho. Pero esta vez otro estilo. Al otro estilo. Sábado. Pollo a la mostaza, amiguito. Uy, riquísimo. Sábado. No, el domingo. Arroz con pollo. ¿Con? Pollo y
El toque de sabor de la cervecita. No, con papa la huancaína. Ay, con papita la huancaína. Pero también su cerveza. Sí, mi mamá dice que mi mamá le gustaría echarle chicha de jora, pero como no tenemos en mi canal, le echa cerveza. ¿No también mami? Se le puede echar cerveza negra, más rico. Ah. Lo que trajo David ese día. Sí, ¿con qué preparaste? ¿Qué cocinaste algo? Que le echaste cerveza. ¿Qué era? No me acuerdo, pero estaba bien rico. ¿Qué era? No sé. ¿Cocinamos algo? Sí, le dije, trae. Trae cerveza, claro. ¿Qué era? Estamos haciendo algo, necesitamos la cerveza. Ajá, arroz con pollo no era, ¿no? No, preparada, dice que viene arroz con pollo. ¿Qué fue? El seco. ¡Seco! El seco, sí, el seco. ¡Ah, qué rico su seco, mi mamá, con esos frijoles que trajo! ¡Ah, uh-huh. Esos frijoles! Estaba riquísimo. De verdad, amigos, sabía Perú. ¡Oh, no, qué rico, de verdad! A mí no me sale igual, pero toda la comida que hace mi mamá. Otro día les voy a enseñar. Con sí. Agua seco. Ajá, mi mamá le va a enseñar con agua seco. Riquísimo, riquísimo. Yo puedo seguir al pie de la letra de la receta, pero no me sale como en Perú. Me sale así como sabor canadiense. O sea, sí sale rico, pero no tan rico como en Perú. ¿Me entienden, amigos? Amigos, miren, la Neves está con ganas de jugar. ¡Neneves! ¡Eso, Neneves! Ok, mamosita. Ustedes saben, amigos, que el sótano es tierra de nadie. Tierra de nadie, ¿no, mi amor? Aquí van a encontrar de todo tirado. Hasta la nieve, patas arriba, como siempre. La nieve se tira pata para arriba, para todos lados, ¿no, mi amor? Ajá, tierra de nadie. Nieves. Siempre se viene aquí a estar con la mamá. Aquí. Me voy a poner a trabajar en un video, amigos, así que más ratito nos vemos. Amigos, por aquí estaba editando el vlog que están viendo ahorita mismo. Por aquí está mi acompañante siempre, la Nivi. Y nada, voy a terminar el vlog del día de hoy aquí. Espero que les haya gustado este vlog. Si fue así, ustedes saben que nos pueden regalar su like. Se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Y activar las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y como siempre les digo, amigos, conmigo y mi familia, será un próximo vlog. Chao, chao, cuídense.